estamos participando de esta actividad del segundo festival Chau Roca y también contra Monsanto, sumándonos y concientizando desde la música como una herramienta para llegar a muchos y bueno, desinvisibilizar algunas situaciones que quieren ocultar y bueno, tenemos que dar las vueltas. El Chau Roca se tiene que seguir multiplicando y tenemos que de una vez por todas sacar este monumento nefasto del centro de la Ciudad de Buenos Aires para rendir homenaje a muchos mártires y en este caso, bueno, a muchos que no tienen nombre y lucharon por un país mucho más justo y más solidario, ¿no? Bueno, ¿cómo ves que se reemplace por una escultura a la mujer originaria? Sí, sería una devolución moral en un punto, digamos, faltaría mucho más para devolver al genocidio más largo y más grande de la historia todo lo que se le quitó y lo que se le sigue quitando, porque el genocidio sigue, ¿no? Pero sería una medida constructiva, la verdad que sí. Bueno, gracias. Fundamentalmente, este festival tiene el sentido de darle continuidad a lo que ya iniciamos hace varios meses, que es esta iniciativa que dimos en llamar Chau Roca contra el genocidio de ayer y el saqueo de hoy, y en particular este festival de rock que estamos llevando adelante se sintetiza en una consigna convocante que es fuera Monsanto de la Argentina, porque estamos cuestionando a fondo la profundización del modelo extractivista en la Argentina, que específicamente se va a expresar en una nueva ley de semillas que se está aprobando en el Ministerio de Agricultura de la Nación y que tiene como único beneficiario a la transnacional Monsanto para consolidar el modelo sojero al servicio de los agrotóxicos y de los intereses transnacionales en el país. Yo quisiera saber si en tu vida, mujer, hay vagante para un dulce de azul que destine de solo pensarte. Porque no veo una vida en la luna, soy como un chico que no puede dormir a la noche y se escapa un ratito a cualquier parte. Bueno, creo que la campaña ha permitido instalar una consigna que es Chau Roca en todo el país, y ese es un mérito de todos los que se han ido sumando, de los chicos que tan gentilmente se han sumado con sus bandas, ¿no es cierto?, y han alimentado esta campaña, de los intelectuales, de los escritores, de los compañeros que la fomentan por Facebook, de la comunidad QOM, que le ha dado un impulso, de Osvaldo Bayer, que es uno de los impulsores del primer momento y le ha dado una mano tremenda, de muchas de las madres. Es decir, se ha armado una verdadera campaña nacional y creo que ha permitido instalar este tema que, como dije recién cuando me tocó hablar, no solo intenta hacer justicia sobre el pasado, porque tenemos que sacar al Videla, ¿no es cierto?, que tenemos acá enclavado en el centro de la ciudad, sino que es una campaña de actualidad, porque los que defienden a este tipo son los mismos que defienden, ¿no es cierto?, lo que está pasando, por ejemplo, ahora en la ciudad, con la venta descarada de todos los inmuebles, ¿no es cierto?, al negocio inmobiliario. Solo piensan en el negocio, lo pueden hacer porque incluso no solo esta campaña está ligada, ¿no es cierto?, al PRO, sino también acá en la ciudad se juntan el PRO con el kirchnerismo para hacer ese tipo de negocios. Entonces siguen haciendo lo mismo que hacía Roca, con otros métodos, pero entre ellos, ¿no es cierto?, solo piensan en cómo vender los terrenos. No les interesa que eso, que los negocios que hacen encarezcan el suelo para los alquileres, para las viviendas humildes, hacer las viviendas que hace falta, sino que solo les interesa la ganancia. Y bueno, nosotros peleamos por una sociedad distinta y creemos que es un símbolo, ¿no es cierto?, sacar a este hombre para hacer justicia y también para dar una señal de que queremos una sociedad completamente distinta, donde nuestros héroes sean la mujer originaria, los pueblos originarios, los trabajadores que luchan todos los días, los que realmente ponen el lomo para que el país se vaya para adelante, y no el grupo de vivos que se quieren quedar con todo. Thank you.
Roca está siempre.